Amigos y amigas, llevamos ya 10 días de confinamiento en casa. Ya no es la novedad del primer día, ni es la sorpresa. Por eso hemos de ir a hacernos a la idea de qué podemos hacer en esos días en casa. Una de las cosas que, además de ocupar el tiempo, pueden enriquecernos es la lectura. La lectura era aquello que hubiéramos querido siempre leer o que queremos releer. En este caso en concreto quisiera proponerles la lectura de un libro que tiene como título y como consigna mantener la memoria. Mantener la memoria. Desde el Holocausto, es decir, el genocidio judío perpetrado por el nazismo, se ha repetido que el deber moral es hoy mantener la memoria. Y eso, además, se dice en un término muy fuerte, tomando el término kantiano de imperativo categórico. Imperativo categórico para Kant era la guía para nuestro comportamiento. Pues que la guía de nuestro comportamiento sea hoy también mantener la memoria, el deber de la memoria. Pero, ¿qué es la memoria? La memoria, a diferencia de la historia, tiene una carga afectiva, crea vínculos con aquello que recordamos, vínculos afectivos. No pretende, como la historia, ser ciencia, sino ser sabiduría y guía para la vida. Entre otras cosas, el recuerdo es para que los desastres del pasado no se repitan. Por tanto, la memoria, además de esta carga afectiva, tiene una carga ética. No es una mirada nostálgica al pasado, sino que éste se hace presente con todo su poder subversivo, al mostrar cómo fueron las cosas y cómo hubieran podido ser. Al hacernos presente tantas víctimas de luchas por causas y derechos por las que ellos lucharon, no consiguieron, no alcanzaron, y sí nosotros podemos disfrutarlos. Mostrar además que en todo momento, en todo monumento de arte, es también un documento de barbarie, de explotación. La historia es muy compleja y recordando las víctimas nos recuerda algo de la verdad de esa historia. Pero el pasado es también inspiración. Nuestros anhelos de cambio conectan con tantas luchas de liberación que son para nosotros ejemplo, acicate y orientación. Se ha dicho que en la historia de la humanidad la religión nace con Israel, del mismo modo que el Estado, un poder central, nace con el estado de los faraones egipcios. Pues la religión nace con Israel y nace como memoria, memoria de las gestas que Dios hace a favor de su pueblo para liberarlo de la esclavitud y memoria de la alianza del pueblo con Dios, de Dios con el pueblo, esta alianza que lo constituye como pueblo y le da unas normas, unas leyes sabias, cómo gobernarse y cómo comportarse. Eso es la memoria que después un pueblo irá renovando habitualmente. Si Israel es el pueblo de la memoria, en el siglo XX el tema ha sido tratado, no exclusivamente, pero sí con mayoritariamente, por pensadores judíos. Este libro, Mantener la memoria, se inspira especialmente en Walter Benjamin, un pensador judío, no teólogo, pero sí un pensador judío del cual un amigo suyo, Sholem, dijo que casi inconscientemente pensaba en conceptos judíos. Y es que el imperativo de la memoria es una actitud, es muy actual, es más actual que nunca. Porque es necesario no olvidar los desastres del pasado
los males del pasado. De lo contrario, perdemos el sentido moral, hacemos como si nada hubiera ocurrido, como si fueran hechos indiferentes, como si no tuvieran nada que ver con nosotros. Y eso es el mal que continúa haciéndose entonces, ¿no? Y sobre todo es necesario tomar conciencia de nuestra implicación, sea consciente o inconsciente, con el mal que también hoy hay en el mundo. Es decir, nos hace tomar conciencia de los hechos y de nuestra responsabilidad en ellos. Pero la memoria no es tanto memoria de los males como de las víctimas. De esta manera, la memoria provoca una actitud compasiva, compasiva de compadecer, de padecer con, y por tanto que se nutre de un sentimiento, ciertamente, pero no solo es un sentimiento, sino también provoca acción. La compasión con las víctimas tiene como compañera la reconciliación. Precisamente porque esta actitud es compasiva, quiere evitar crear nuevas víctimas y sobre todo mantener causas de víctimas, como son el odio, la xenofobia, el rechazo, etiquetando a la gente como amigos o enemigos, etc. Es más, la reconciliación puede llevar al perdón, que es el acto mayor que el hombre puede realizar, pues por él rehabilita al otro, lo rehace. Es como si le dijera que él vale más que su acción desgraciada que hizo, que él puede, tiene un futuro por delante y que puede actuar como una buena persona. Por tanto, le devuelve la capacidad también para actuar. En la medida en que la memoria crea en nosotros esta actitud compasiva, esta no tiene como objeto solamente el pasado, sino también el presente, las víctimas que hoy en día también nuestra acción está causando. Responsabilidad y compasión con las víctimas de hoy, que quizás en estos días también se haga más presente que nunca, al ver que tanta gente está sufriendo por este virus y también por aquellos que los cuidan. Esa actitud compasiva que nos une con las víctimas. Pues de todo eso es más o menos el hilo por el que discurre este libro que acabo de presentarles, Mantener la memoria.